Diputadas y diputados, con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Congreso democrático, moderno, no solo debe representar la pluralidad y la diversidad de la sociedad, sino que debe ser transparente y accesible en todas las funciones que desempeña. Es decir, un parlamento abierto. Caminando por mi distrito, he escuchado una y otra vez: nos falta sentirnos más representadas, más representados. Nos escuchan cuando vienen a pedirnos el voto y después se olvidan de nosotros y de nuestros problemas. En Movimiento Ciudadano tenemos muy claro que México atraviesa por la más significativa crisis política. Por eso, desde hace años hemos defendido tener una democracia más participativa como una de nuestras principales causas. El Parlamento Abierto ha sido diseñado para ser un espacio institucional de confrontación civilizada, pero también de deliberación, de negociación y cooperación entre quienes tienen diferentes visiones. En los años recientes, los ciudadanos se han organizado y logrado que el Congreso inicie una gradual apertura de sus actividades. Por eso, en la bancada naranja hemos incluido en nuestros principales ordenamientos la figura del Parlamento Abierto. En nuestros lineamientos y reglamentos tenemos previsto escuchar permanentemente a la ciudadanía para tener mejores iniciativas y tener leyes que sí atiendan a sus necesidades. En nuestro primer día como representantes de la bancada naranja, firmamos un código de ética en el que nos comprometimos a sostener semanalmente parlamentos abiertos y crear un espacio público y transparente que permita la participación de la ciudadanía, así como el intercambio de distintos puntos de vista. El jueves pasado tuvimos nuestro primer parlamento abierto en estas instalaciones. Nos reunimos con organizaciones de la sociedad civil como un mecanismo de interacción entre los representantes y los representados en la actividad parlamentaria. Parlamento Abierto pone a los ciudadanos en el centro de las decisiones y, por tanto, nuestra agenda parlamentaria siempre estará orientada a la apertura plena a los ciudadanos. Seguiremos legislando con total transparencia, haciendo público y de conocimiento social las personas con las que nos reunimos y a las que escuchamos. Y esto no es solamente nuestra convicción, sino que también lo ha sostenido la Suprema Corte de este país. Las decisiones colectivas solo pueden tomarse después de haber tenido la posibilidad de participar en un debate abierto, en el que se escuchen todas las posturas. La ausencia de la participación ciudadana en las agendas legislativas ha dado como resultado leyes alejadas de la realidad de nuestro país, leyes que no resuelven los problemas de nadie. Por ello, el objetivo de la iniciativa que presentamos es para convertir en obligatorios los ejercicios de Parlamento Abierto para el análisis de las iniciativas. Los parlamentos abiertos permitirán que escuchemos a los expertos, a las mujeres, a los académicos, a las víctimas, a los integrantes del sector empresarial, usuarios de los sistemas, consumidores y a las personas que usualmente no son escuchadas por el Poder Legislativo. Con esta iniciativa en la bancada naranja, reiteramos que venimos a poner a las personas al frente y sus causas al centro. Venimos a representar y ser la voz de quienes no la tienen. Con la propuesta que hoy les hacemos, damos otro paso para hablar menos y escuchar más. Esperemos que todas y todos se sumen. Es cuanto. Muchas gracias, diputado José Mauro Garza.